la ciudad. La ciudad es muy divertida y tiene muchos lugares que visitar. Vamos a ver. Encontramos la biblioteca. La biblioteca tiene muchos libros y allí podemos ir a hacer consultas muy particulares. También, wow, el colegio. En el colegio aprendemos y conocemos muchos amigos que nos hacen una vida feliz. El museo. En el museo encontramos obras de arte y mucha historia acerca de la ciudad donde vivimos y del mundo en general. El hotel. El hotel es el lugar donde pasamos días, algunas noches, cuando viajamos a lugares lejanos o no tan lejanos. El hospital. En el hospital están los médicos y las enfermeras para cuidar de nosotros cuando estamos muy enfermitos. También encontramos el banco. Es el lugar seguro donde guardamos el dinero. Papi y mami lo hacen todos los días. El parque, wow, qué rico el parque donde podemos correr, respirar aire puro y divertirnos muchísimo. Y la farmacia. En la farmacia, ¿saben qué encontramos? Muchos medicamentos para mejorar nuestra salud. El supermercado, ¿recuerdan? Cuando van con mami, qué rico es ir a comprar lo que necesitamos en casa. Mucho mercado. La estación, el estadio. En el estadio vamos a ver muchos deportes como fútbol y básquetbol. El restaurante. En el restaurante vamos algunas veces porque es un día muy especial en compañía de amigos o de la familia. El teatro. El teatro es donde presentan muchas obras interesantes. Nos sentamos muy juiciositos y en silencio. La gasolinería. Allí llevamos el auto para ponerle combustible. ¿Cuál? La gasolina. Y poder recorrer toda la ciudad. También encontramos el centro comercial. ¡Qué divertido es! Allí encontramos muchos almacenes de ropa, zapatos y sitios de diversión. La comisaría. ¡Oh! Allí están los policías. Están llevando a las personas que hacen cosas malas y los guardan allí para que no molesten. También encontramos el aeropuerto. ¡Oh, qué rico! Para irnos de viaje. Ojalá les haya gustado este recorrido por esta ciudad tan hermosa que es la de nosotros, Bogotá. ¡Qué rico! Buenos días, ¿cómo están, mis niños lindos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Quiero contarles que esta semana empezamos un tema muy lindo que se llama Nuestra Ciudad, la ciudad donde vivimos, qué encontramos en ella y lo acabamos de ver en el video que les acabo de contar, todo acerca de nuestra ciudad y todo lo que en ella encontramos. Les quiero proponer enseguida de este video que podemos hacer diferentes proyectos. Por ejemplo, podemos hacer un carro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con rollos de papel higiénico. Podemos tener también palillos de esos que son cortitos o sin palillos. Simplemente buscamos, hacemos con cartón rueditas para pegárselos a los lados y hacerle al rollo estos huequitos en una de las superficies para que sea como donde se pone al conductor y poder hacer un jueguito de carro. Se puede hacer uno, dos, tres, los carros que ustedes quieran para que quede así de lindo este carro. Bueno, entonces yo, por ejemplo, hice este dibujo
que lo puedo ampliar y lo puedo hacer en blanco y negro. Ustedes también pueden hacer con figuras geométricas con solo rectángulos, muchos edificios y les va a quedar un cuadro hermoso, hermoso, hermoso para que lo peguen en su pared. Ustedes mirarán qué proyecto les gusta más y lo realizan en casa en compañía de sus papitos. Bueno, espero que me manden fotos y me muestren cuál de los proyectos que les envié hicieron. Bueno, los quiero mucho, mis principitos y mis princesitas. Les mando un beso. Chao. Don Ale.